Muy buenos días, muy buenas tardes. Continuamos con Democracy 3. Espero que os haya gustado la primera parte del vídeo. La verdad que lo estamos haciendo muy bien, me está sorprendiendo. Sí que se me han quedado bastantes cosas del anterior juego. Bueno, la anterior vez que lo he jugado. Estoy viendo que está yendo bastante bien. Lo único que está siendo, pues a lo mejor algo socialista en demasía, ¿no? Pero bueno, tenemos la popularidad del pueblo. Vale, las tarifas de importación. Queremos que se... Vale, baja el desempleo. Queremos que se compre más producto nacional. Así que vamos a... Subsidios para combustible de invierno, ¿no? Hay temas más interesantes. Medidores inteligentes. Investigación en robótica, claro que sí, hombre, lo pagamos. Uy, vale, tenemos poca deuda, pero tenemos que tener más ingresos, así que a ver cómo lo hago. Clases gratis para padres, también. Milagro igualitario de género, me parece genial. Gestiona el gabinete, a ver. Nos falta alguien aquí. Vale, creo que habrá que reorganizar o hacer algo. Reorganizar gabinete. Perfecto. Vale. 4,6, Paulina. Para la política exterior, Paulina vendría genial para la política exterior. Política exterior. Bien. Contratar, vale. A Paulina, ¿dónde estabas? Aquí. Bienestar. Bienestar. Este sería muy bueno para el bienestar. Ah, así que te vienes. Para economía, si necesitamos a alguien muy fuerte. En economía necesitamos a alguien como Benjamín. En impuestos. A Florentino. Servicio público. Servicio público 4.3. Servicio público. Ley y orden. Vale, ley y orden. A Leo. Solo hay una mujer. Vamos a ver si en transporte también podemos poner una mujer. Transportes. Transportes. Anaís. Manon Moro. O Jessica, juventud y capitalista. Venga, Jessica. Perfecto. Pues ya tenemos reorganizado, digamos, el gobierno. Perfecto. Vamos a ver qué nuevas. ¿Cómo vamos? Un segundito. Vale. Por muy poco, tenemos que subir algún impuesto. Vale, estamos pagando. Programa para usar para el uso compartido de los vehículos. Vale, continuamos y a ver qué tal nos va esta ronda. Vale, el 81% todavía quiere a este presidente aquí presente. Vale, vamos a subir al máximo el impuesto al tabaco. Ingresos, uy, tenemos déficit. Granjas de ciudad. Productos frescos, perfecto. Pobreza erradicada. Vale. Ampliación de vivienda.
Ante una escasez de viviendas en nuestro país, el gobierno está bajo presión para flexibilizar las leyes de planificación y permitir que en tierras previamente restringidas como cinturón verde se pueda construir. Relajar la ley de planificación. Perfecto. Ingresos, gastos, déficit. Vale. Pues vamos a necesitar subir algo, ¿eh? Sobre el petróleo, una tasa alta. No tenemos suficiente apoyo. Sobre las bolsas de plástico, sobre la comida basura, sobre las ventas. Sobre sucesión. Los ricos disminuye, socialista. Vale, menos impuesto de sucesión. Vale, vamos a ver qué otras políticas podemos aplicar. En cuanto a impuesto, sobre los artículos de lujo. Perfecto. Clases de idiomas obligatorias. Perfecto. Continuamos. Obesidad ha llegado a su fin, la salud al máximo, educación muy buena, el desempleo, algo difícil. Prohibir la importación de ganado. Uno de nuestros países vecinos ha tenido un caso públicamente anunciado de fiebre de su ganado. Aunque las posibilidades de que la enfermedad se propague a nosotros es muy baja, se está ejerciendo una presión por parte de grupos de agricultores para prohibir la importación de ganado de ese país como medida permitir prueba. Vale, no existe una base científica para prohibir tal hecho. Vale, vamos a ver nuestro gobierno. Todos bastante bien. Impuesto sobre la propiedad. Vale, a ver. Sí, es verdad que necesitamos subir los ingresos. Vamos a ver de qué forma podemos hacerlo. Vale. Impuesto a las aerolíneas. Perfecto. Así usamos más el tren. Economía no competitiva ha llegado a su fin. Operación milagrosa. Nos apoya la gente. Y estamos subiendo los ingresos. Tenemos que bajar un poco los gastos. Prohibir posesión de segunda casa. Eso no. Economía. Sí, vamos a limitar el... Vale, un tema más. Vamos a continuar, a ver. Una más hace... Situación se desarrolla. Egalita. Vale. Fuga de cerebros. Vale, más igualdad, pero fuga de cerebros. Discriminación positiva. Esto puede presionar sobre las empresas para dar una mayor prioridad a algunos candidatos a jefe. Aprobarle. Fuga de cerebros, impuesto de lujos, límite máximo para el CEO.
Pues vale, muy bien. Impuesto sobre el alcohol, genial. Aquí te quería ver yo. Venga, continuamos. Iniciar recuento. A ver si continuamos un segundo mandato o el vídeo se acaba aquí. Vale, estamos a tope, ¿eh? Mi partido, la oposición y no, los no votantes. Hemos ganado por goleada. Empezamos segundo mandato. Genial. Líder legítimo, avalancha, éxito electoral. Minas terrestres. Prohibir las minas terrestres. Lo estamos haciendo genial, ¿eh? Escuchen la música. Pam, pam. Un poco que está muy motivada la música. Gasto militar. Ceremonial. No vamos a gastar mucho. Todavía tenemos déficit. Control de fronteras. Escáner biométrico, sí. Vale, no tenemos esos puntos de apoyo para hacer este cambio. Vamos a hacer el turismo, vale. Examen de ojos gratis. Perfecto. Éxodo corporativo. Una situación se ha desarrollado. Abuso del alcohol ha llegado a su fin. Vale. Nuestra falta de política favorable a los negocios está obligando a los empleados a cerrar fábricas. Vale, sin duda voy a intentar ayudar a que esta situación pues cambie. ¿Cómo? Ahora veréis. Impuesto a las mansiones. Claro que sí, hombre. Impuesto a las mansiones. Y programa medición de inteligencia. La epidemia de asma ha llegado a su fin, hay mucho desempleo. Hay mucho desempleo. Pruebas con animales. Prohibirlo porque he leído que tendría mucho impacto. Ingresos, gastos. Uf, los ingresos. Nos estamos generando una deuda muy fuerte. Entonces, lo siento mucho. A ver. Lo mayor es. Vamos a bajarle las pensiones. No me parece. Debe haber otra forma. La vamos a encontrar, sin duda. Impuesto sobre el patrimonio. No, aquí hay que relajarnos con otras cosas. Impuesto a las empresas. ¿Lo relajamos? Un impuesto. A ver. Vamos a disminuirlo de momento. El impuesto. Vamos a ver qué podemos hacer. Subvenciones para pequeños negocios, claro que sí. Vale. Se ha puesto difícil, ¿eh? Beneficios tributarios a inversores extranjeros. Líneas de alta tensión.
para la construcción. Pues necesitamos solo expresar expensas de la empresa. La empresa menos se queja en la cantidad que se hace en regular la venta al público. Vale, es algo menor. Subvenciones para el desarrollo rural. ¿Y dónde está el problema del desempleo? Bueno, esto es racial. Y el tema del desempleo. ¿Cómo cambiamos el tema del desempleo? Tenemos pocos ingresos y estamos creando mucha deuda. A ver. Tenemos que tocar algo por aquí. Vale, más carreteras, pero no me permite. Vale, estamos creando mucha deuda. Tenemos que aliviarla de alguna forma. Impuesto sobre la renta. Si lo vamos a elevar. Es lo que hay. Utopía verde, eutanasia. Para las personas que viven con mucho dolor la vamos a permitir. Vale. Tenemos muchos más ingresos ahora. No, juego no vamos a implementar en esta sociedad. Vale, continuamos. Una nueva situación, disturbios raciales. Prohibir la caza de zorros. La prohibimos. El PIB, el desempleo baja, el PIB sube. Vale. Vale, estamos en superávit otra vez. Juego. Cancelamos la política. No ha sido una buena decisión. 70% todavía me apoya. ¿Vale? Es bueno saber. Subvención al arte. Vale, himno al principio de las noticias. Ahí están los patriotas aquí para mejorar su situación. Vale, vamos allá. Evasión de impuestos se ha desarrollado. Caza de ballenas. Bueno, y si bajamos los impuestos, bueno, es que no los podemos bajar. Ese es el tema. Vale. Vale, vamos a invertir en esas drogas recreativas, pero con un impuesto añadido, que de todas formas lo hacen, así que agencia de normas alimentarias. Vale, transporte, sistema nacional de monorraíl, perfecto. Caza de ballenas, prohibición.
Pero no es cierto. Podremos ser un individuo pequeño, pero es muy importante. Es muy solucionante en las programaciones que están tomando en serio nuestras reacciones al cambio climático. Algo positivo, perfecto. Bueno, visto que estamos a la mitad de este mandato, lo estamos haciendo bien, ¿vale? Quiero parar aquí el vídeo y continuamos en un próximo. Así que muchas gracias.